Ya llegaron cuatro, ya te Daniel Ibarra, y bueno, si te contara todas las cosas que hice en esta escuela, creo que esta entrevista no pudiera ser pública. Pero lo más destacable es esto, la organización de los primeros dos Jaguares Unidos por la Niñez, allá en el año 2010. La organización la empezamos en aquel equipo de trabajo a finales de 2009, y el evento se materializó un día viernes, el 30 de abril del 2010. Contamos con aproximadamente 500 niños, si mal no recuerdo, y fue algo muy trascendental para la escuela porque nadie lo veía venir. La comunidad directiva no sabía exactamente de qué se trataba, y cuando ya vieron la magnitud de la situación, se alarmaron un poco. Por lo mismo, creo que ahora lo hacen en día sábado, como el día de hoy, y veo que ha evolucionado bastante. Estaba recordando, y los primeros dos años que me tocó estar en la organización y me tocó ver diferentes puntos como el económico, recuerdo que el primer año hubo un flujo como de 170 mil pesos aproximadamente, el segundo año un cuarto de millón de pesos entre toda la organización y los regalos y los útiles escolares que se le dieron a los niños. Por lo que veo en este poco rato que llevo aquí, creo que eso ya debe andar por el doble. Y es bastante gratificante saber que este evento no nada más es un apoyo o es una forma de beneficiar a los niños, sino que también se está beneficiando de alguna manera la economía local de esta ciudad.
Y bueno, todo sale de la bolsa de los padres, al final de cuentas. Yo creo que es una actividad muy bonita y me da mucho gusto y mucho orgullo saber que se sigue realizando después de ya 7 años. Sánchez, soy del grupo 214 y estamos en el evento del Día del Niño a Jaules Unidos para Niñez en la Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas. Consiste en festejar a ciertas, bueno, a niños de ciertos hogares. Beneficiamos más que nada a los niños en convivir con ellos, así como a los estudiantes, en aportar algo a la sociedad y que aprendan pues a incluir a todas las personas a pesar de la clase social y demás. El día de hoy se beneficiaron a 367 niños aproximadamente en el registro que tenemos. Participando tenemos más de 1.200 alumnos participando en el evento y más a algunos coordinadores y profesores. Ya se te perdió.
¡Ahí estás! I'm gonna go.